¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos un jueves más a La Rioja Ifcia. Espero que nos acompañen en el programa de esta noche porque vamos a hablarles de este libro, Corazón Masái, que está escrito por un riojano. Enseguida vamos a hablar con él. También hablaremos del Rey Jorge porque la semana que viene tiene esa gran gala que hace todos los años para recaudar fondos con cantantes muy conocidos. Algunos de ellos esperemos que nos cojan el teléfono porque les vamos a llamar en unos minutitos para que nos cuenten su participación. Entre ellos, por ejemplo, David Lafuente, ex de Aurín, que tiene muchísimos fans en las redes sociales y que siguen su música. Y también les daremos consejos para cuidar nuestra piel con nuestros amigos de la parafarmacia Mercedes. Sandra Soto estará con nosotros en unos minutos. También Jorge Quirante. Y nos hemos colado los ensayos del coro Igual a ti. Y no se lo pierdan porque van a escucharles cantar, que lo hacen muy bien. Pero será en un ratito, porque ya está conmigo Rafael Herce. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Bueno, Corazón Masái es el título de tu primera novela. Sí. Que le está gustando mucho a la gente y que surge en tu luna de miel. Eso ya es. En mi luna de miel, bueno, hace en 2018, en abril, nos casamos y fuimos a Kenia de luna de miel a hacer un safari. Y bueno, cuando estábamos ya terminando el safari, faltaba un día para irnos, en el Masái Mara fuimos a visitar un poblado Masái, que tiene unas costumbres ciertamente curiosas, ¿no? Esa tribu es una tribu que está entre Kenia y Tanzania, y ahí es donde se me ocurrió la idea de la historia, ¿no? Yo no había como una novela, ni como una película, ni como una novela, era la historia, se me ocurrió ahí. De camino de Masái Mara hacia Nairobi, para dar por finalizado. ¿Tú tenías safari. Inquietud por la escritura? Porque es tu primera novela, es la primera vez que haces ¿Pero habías escrito algún relato antes? No, nunca había escrito ningún relato. Sí que me gustan las buenas historias, tanto escritas como en película. Me encanta una buena historia. Eso siempre me ha gustado, pero nunca me había llamado la atención el escribir, ni nunca había tenido ese gusanillo, la verdad. Oye, ¿qué te enamoró de África? Dicen que África, siempre que vas, te enamora por algo. Hombre, es que África es otro mundo, ¿no? Es otro mundo, es todo tan diferente. Cuando vas allá, la forma de vida de sus gentes, ¿no? En la pobreza que están en África realmente, y es raro ver a alguien que no veas con una sonrisa en la cara, ¿no? La típica imagen esta del coche que pasa en las carreteras y ves a los niños riendo, es cierta esa imagen, y eso es lo que más a mí me chocó de África, ¿no? Y bueno, sus costumbres realmente están mucho más atrasadas que las europeas, por supuesto. Pero vaya, es sus paisajes, sus gentes, lo diferente respecto a Europa es lo que más impresiona a mí y yo creo que a cualquiera que va a África. Vienes, vuelves, empiezas a escribir este Corazón Masái. ¿Tú de dónde eres, Rafa? Yo soy de Rincón de Olivedo, es un pueblo de la Rioja Baja, no sé si lo conocéis. Y bueno, vengo del viaje, la idea me ronda por la cabeza, pero pues eso no lo asociaba como una novela. Y me llegó un artículo al móvil de lo grande, de lo bonito que es escribir tu primera novela, ¿no? Del reto que supone. Y ahí es donde enlacé las dos ideas y pensé, bueno, una película no puedo hacer, pero una novela puedo intentarlo, ¿no? Ahí es donde me atreví a intentarlo, al menos. Bueno, las intentas y te ha salido muy bien. De hecho, tienes este libro que lo presentaste en tu pueblo, ¿no? Y lo vas a presentar también en San Román, que enseguida vamos a desvelar por qué, porque es uno de los escenarios de esta novela. Sí, voy a hacer una presentación también en San Román, el 26 de marzo, creo que es, no sé si es el 26 o el 28, lo tengo apuntado, y voy a hacer una presentación allá porque es donde es la protagonista. Quería que fuese de San Román, ¿por qué? Te preguntarás, pues quería vincular la novela también a La Rioja, pero no a mi pueblo, porque por el hecho de que te puedan decir, pues puede que este personaje se parezca o la hayas recreado en alguien, ¿sabes? Y no quería por eso simplemente, no por otra cosa, porque me hubiese gustado que fuese mi pueblo, pero pensé y dije, bueno, un pueblo de La Rioja que me guste. Me encantan los Cameros, una zona, creo, la más bonita de La Rioja, de las más bonitas. San Román, dentro de los Cameros, creo que es el pueblo que a mí más me gusta, pues fue por eso, simplemente. La protagonista es Maca. ¿Qué nos puedes contar de Maca? Bueno, Maca es una mujer un tanto insegura, inconformista, es una mujer de pueblo. Bueno, la novela está ambientada en los años 90, que tampoco hace tanto, pero bueno, sí que las costumbres van cambiando, ¿no? Cada época. Y es una chica, como digo, inconformista. Es una persona que por encima de todo busca la felicidad, ¿no? No se conforma con estar viva, ¿eh? Necesita vivir, ¿no? Es lo que ella quiere.
Y que, ¿sabes lo que me pasa cuando os he entrevistado a los escritores? Que claro, que me da miedo desvelar, claro, porque he leído la novela, me ha encantado, pero claro, no quiero comentar por qué se llama Corazón Más Allá, a ver si tú lo puedes escribir, bueno, y no la lío. Sí, no, el título también, mira, el título se me ocurrió precisamente también el día que te hablo del Masai Mara, cuando veníamos, ya me monté la película en la cabeza, un poco el argumento, lo más importante, digamos, y el título sí que se me ocurrió también ese día. El título, bueno, la verdad que no era una novela que tendría un título difícil, desde mi punto de vista, porque al final tienes que poner Masai, Masai es algo que te despierta interés, la cultura Masai, y Corazón, haciendo referencia a, bueno, a que es una novela que en cierta modo es algo romántica también, aunque no se puede encasillar en novela romántica, tiene dosis de romance, y entonces Corazón Masai unía las dos cosas, y también lo iréis descubriendo en la novela, sobre todo en los últimos capítulos, el porqué también del título, ¿no? Claro, porque Maca se va con su amiga Laura, hace un viaje a Kenia, como dices tú, de luna de miel. A ti te ha ido fenomenal, pero a ella le cambia la vida, ¿no? Le cambia la vida por completo ese viaje. Le cambia la vida, ya no era feliz en su vida, no era feliz en su matrimonio. Le surge la ocasión de ir con Laura a Kenia, a hacer un safari. Además, el safari está recreado más o menos en el que hice yo, lo que es el capítulo en el que transcurre el safari. Y allá sucede algo que no desvelaré, que le cambia la vida. Y bueno, la novela va así, con un ritmo rápido, cada capítulo es más interesante y toca temas más importantes que el anterior, hasta al final con otro giro más de guión anunciado, pero que no deja de perder el interés, es con el que pone el broche final a esta historia. No, es una novela trepidante, ¿no? Que cada vez te va dando ganas de leer el siguiente capítulo para ver... Es lo que me dice la gente, pasando, perdona, ¿no?, que te interrumpa, que... Cuando la lee, que se lee, casi toda la gente que me para me dice, me la he leído en dos tardes, bueno, en una tarde. Es una novela que no cuesta mucho, no es muy larga, cuatro horas y media. En dos tardes me la he leído, me enganchó desde la primera hoja y me la he leído en dos tardes, me ha encantado. Pues, ¿qué más puedes pedir, ¿no?, de tu primera novela? Que te digan eso. Al final es de lo que se trata. No, desde luego que disfrute el lector. Que la gente lo disfrute. Esta novela que nos vas a recrear un poco también, ¿no?, toda esa magia de la atmósfera de África. Sí, también. Por supuesto, la recreo, sobre todo en el capítulo, como digo, del safari. Ahí me meto de lleno en la protagonista. Ahí sí que me meto como si fuese yo, porque en ese capítulo realmente no sucede algo y no suceden cosas muy importantes. Pero ahí sí que narro mi safari, narro la forma de vida de la gente de África, de los propios safaris, que son espectaculares también. Y luego cuando está en el poblado también sigues estando tu mente en África. Realmente te llevo de alguna manera a África, que no haya estado, pues se puede imaginar un poco por dónde va. Y al choque un poco de culturas, ¿no? De la cultura europea, riojana en este caso, con la cultura de África tan diferente, pero que al final pues los seres humanos somos iguales, ¿no? Sí, pero no tiene nada que ver, la forma de vida no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, eso sí que nada. Sí, somos seres humanos al final, somos seres humanos todos, aquí en África, en China, en todos lados, pero no tiene nada que ver. Para comprobarlo no vale tampoco una novela ni con explicártelo, yo creo que hay que vivirlo. Bueno, pues Corazón Más Allá es el libro de Rafael Herce. Tu mujer no te dijo nada cuando escribiste una novela así, te dijo... Sí. ¿Qué te pasó por la cabeza en La luna de miel? A ver, yo le dije que la idea se me había ocurrido en La luna de miel. Yo le dije, pues la verdad, ¿no? Que, bueno, cuando te tuve la idea, ¿no? Pero cuando me animé a escribirla, le dije, pues voy a empezar a escribir una novela. A ver si... Una novela, pero que es muy difícil escribir una novela. Ya, bueno, pues voy a probar. Es verdad, también tengo que decir, que yo cuando la escribí no se lo dije a nadie. O sea, hay que, honestamente, te lo digo, no se lo dije a nadie por el miedo al fracaso, no te voy a engañar. O sea, si esta novela no hubiese sido capaz de hacerla o no me lo hubiese editado publicado una editorial, es posible que nunca hubiese visto algo, seguro. Está, ¿no? De hecho, eso se lo dije a mi mujer según la escribía. Como no me la publiquen, ¿Quién fue la primera persona que la leyó? ¿Tu mujer? ¿Que la leyó? Sí. Mi mujer es la primera, hasta el día de la presentación, solo ella. Porque luego fue muy rápido, desde que me dijeron que me la publicaban hasta que se presentó, fue todo muy rápido, le informé a la gente y tal, y ya enseguida estaba ya la presentación encima, y es cuando la compró casi toda la gente de mi pueblo, y ya se la leyeron, pero hasta entonces solo mi mujer. O sea que te dio el aprobado, ¿no? Sí, y es exigente, ¿eh? Sí, sí. Sí, es exigente, yo sé... Sabía que ella, si era mala o si no le gustaba, me iba a decir... Ah, eso está bien, tenía sí, gente... Sí, totalmente, lo tenía seguro, ¿eh? Y me dijo que no, que era buena, que le gustó. A ver, no soy Pérez Reverte, ¿no? Pero le gustó, y sin duda. Bueno.
Bueno, es una novela en la que la protagonista es Maca, aparecen otros personajes en la novela, también como en la vida, buenos y malos, claro. Totalmente, pero he intentado hacer los personajes lo más realistas posibles. Uh-huh. Me gustan, tanto en novela como en una película, me gusta eso. Eso es lo que más primo yo, o sea, lo que más priorizo yo. Que los personajes sean reales, o sea, que parezcan reales, no que sea... Hay muchas historias que ves a un protagonista que dices, este no, no, yo no conozco a ninguno así de estos. Yo conozco a gente normal, que gente que tiene cosas malas, buenas. Te voy a preguntar, ¿en quién te has inspirado por si la lío en Rincón de Olivedo? No, realmente no me he inspirado en nadie. He hecho a todos los personajes en función del argumento. Uh-huh. O sea, el argumento pedía a unos personajes determinados, desde mi punto de vista. Por ejemplo, pedía, podría haber hecho la protagonista a su amiga, a Laura, pero es una uh-huh. chica mucho más decidida, mucho más extrovertida, mucho más lanzada. Entonces, hubiera sido menos impactante la historia, se hubiese quedado una historia más plana. Entonces, necesitaba una persona que sería más apocada. Por eso hice a la protagonista, Maca. Uh-huh. Le da más importancia, no por pensar en una persona u otra, pero sí que... Los personajes todos tenían que ser realistas, con sus cosas buenas y malas. Me gustan así las historias en ese sentido. Bueno, historias reales, esta es muy interesante, Corazón Masai, que ya la pueden ustedes encontrar en las librerías. Rafael, ha sido un placer charlar contigo esta noche. Muchas gracias, enhorabuena por este primer libro. Bueno, el placer ha sido mío. Muchas gracias por haberme traído aquí a pasar un rato con vosotros y nada, espero que le guste a la gente y a seguir con esto. ¿Tienes ideas ya de alguna segunda o no? De momento no, de momento quiero darle toda la máxima repercusión a esta, dentro de mis posibilidades, que lógicamente son pocas, uh-huh. pero sí, en un futuro seguro. Porque yo, como te digo, nunca había escrito, pero la verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Te ha sido el gustillo. Me encanta. Espero aquí cuando quieras, Rafa, gracias. Cuando quieras, gracias a ti. Nosotros seguimos en el programa de esta noche y nos vamos ahora a conocer al coro Igual a Ti, que ha visitado nuestra compañera Montse Catalán. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? La asociación Igual a Ti, con la ayuda del coro Con Dos Bemoles, lleva 2 años trabajando con un grupo de personas con discapacidad intelectual a través de la música. Es el coro de Igual a Ti. La iniciativa surge de la propia organización Igual a Ti hace 2 años. Personas que creíamos en las personas con discapacidad, creíamos que la música no solamente era posible, sino que les iba a hacer un gran valor para estar en la sociedad como uno más, como ciudadanos. Pues nada, me lo hablaron de que había este programa y me interesó y dije, pues voy a meterme a ver qué tal. Me vi el primer día, me encantó y vamos, estoy contentísimo de esa actividad. La música, yo creo que a todas las personas nos acompaña en nuestras emociones, en nuestro día a día, esa melodía que se te mete en la cabeza y la estás, y no es lo mismo según el día que tengas. Y eso es igual para todas las personas, aquí no hay, pues, todos somos iguales. Me metí en el coro de Igual a Ti porque me gustaba mucho la música y como... De pequeñita me gustaba bailar, cantar, entonces dije, me dijo Santiago, ¿quieres meterte en el coro? Al coro. Y dije, entonces cogí unos amigos excelentes, me lo paso muy bien. Y a seguir adelante. La gente mecenada. Ya han tenido 2 actuaciones y no conocen lo que es el pánico escénico. Han participado 2 veces en distintos sitios y ya estamos dispuestos a poder cantar delante de la sociedad, no sé si como un coro como los demás, pero la verdad es que tenemos la intención de estar ahí. Cantan, algunos cantan mejor, otros cantan peor, lo tienen difícil, pero bueno, pues ahí estamos. Esto es como los primeros pasos. Diga, ha de ser aquí en La Rioja donde los tenemos que dar. Después seguro que vendrán los demás. Hemos actuado en el concierto que hacemos cada Navidad, el coro Con Dos Bemoles, en el Ayuntamiento, pues cada año nos rodeamos de alguien conocido, de algún coro, de algún grupo musical, y este año ha sido con ellos. Entonces fue precioso, o sea, cantaron alguna canción ellos solos, el coro Con Dos Bemoles también y alguna en conjunto. Y hemos hecho también, el otro día cantamos en el Círculo Logroñés y el próximo sábado, el siguiente, estaremos en el Festival de los Scouts y, en fin, bueno, tampoco queremos que sea un continuo ir y venir de actuaciones, sino simplemente lo que nos interesa más es el proceso de lo que es hacer el taller los lunes.
Pues en el ayuntamiento lo hicimos y nos salió de cine. Todo el mundo disfrutó muchísimo. Muy bien, muy contenta. Y luego vamos a hacer un concierto. Y luego, más adelante en una bodega, a cantar un brindis. Yo no tengo pánico escénico ni nada. Hay gente que está nerviosa, pero yo no. Yo me meto en la canción y ya está. Yo con las canciones, con una estrofa, ya sé cuál es. Aunque existen algunas experiencias parecidas, este es un proyecto que se ha impulsado en La Rioja y que la asociación Igual a Ti espera exportar a otras comunidades. Hay una experiencia en Bilbao. Gorabide tiene un, no sé si como ocio, tiempo libre, pero eso no es lo que nosotros queremos. Van a dar el siguiente paso. Y algo importante, yo creo que en Ávila, también una organización como nosotros, tiene un coro de personas con discapacidad. Pero de esta forma tan, no sé si tan valiente o tan osada, como la que van a ver ustedes, pues es aquí en La Rioja, en la asociación Igual a Ti, una organización que lleva 53 años trabajando para y por y con las personas con discapacidad, la que ha decidido dar el salto adelante para que ellos, con la música, pueden estar en la sociedad de forma inclusiva y normalizada, que de alguna forma también se lo merece. A ver, este mundo de la discapacidad es así, se habla en general, pero discapacidad somos todos, cada uno en una faceta, y sin embargo, pues aquí que hablamos de discapacidad intelectual, pues quizá habría que hablar de una sobredotación emocional, cosa que a lo mejor otros no tenemos, por muy inteligente que alguien pueda ser, ¿no? Me ha ido bien, porque nunca había estado en un coro, y es la primera vez y me está saliendo bien. El coro Igual a Ti es un proyecto en el que la música tan solo es el vehículo para canalizar las emociones y sentimientos que se generan en ese semicírculo, en esa sala, todos los lunes de 10 a 11 de la mañana. Bueno, y seguimos en La Rioja y CIA, y es turno ahora de hablar con Jorge, con su madre Sonia, que están aquí en el plato de esta noche, porque el sábado que viene, 7 de marzo, está la gala Beneficio del Rey Jorge, y aquí están los dos. ¿Qué tal, Sonia? Hola. Hola, Jorge. Hola. Estás enorme. Dime hola. Has crecido un montón. Estás estupendo. Además me ha dicho tu madre, Jorge, me da vergüenza, que te pones de pie, que has hecho un montón de progresos, que estás estupendo. Ahora se da vergüenza, estamos ahora todo el rato de cascando, pie, levantándose durante el reportaje, y ahora le entra la timidez. Bueno, vienen con el mago Ásico, que también va a actuar. ¿Qué tal? Buenas Muy noches. Bien. Aquí estamos. En una super gala que va a tener lugar este sábado, con un montón de artistas muy conocidos y con muchas colaboraciones. Como siempre, Sonia, pues para recoger fondos para todos esos tratamientos, ¿no?, que recibe Jorge, ¿no? Sí, ahí está. Todo el dinero que saquemos de esta gala es para irnos a mayo. En mayo a Madrid a hacer un tratamiento que se llama método Terasuit, que lo llevamos ya haciendo ya 4 años, y donde vemos que Jorge pues coge mucha fuerza muscular y cada vez va mejorando más. Y luego también hacemos un intensivo de logopedia, y también estamos en Barcelona haciendo el tratamiento de neuroactivación transcutánea. Queremos para todo eso el dinero. Eres incansable, Sonia, ¿eh? Bueno, pues hay que luchar por él. Y buscar tratamientos y lo que sea, pero Jorge cada vez está mejor. Bueno, eso es lo importante, ¿no? Que Jorge cada vez vaya mejor, y apelar, como siempre, a su ayuda, como hacemos siempre en este programa, pero es que a cambio les van a dar una tarde de fiesta, ¿no? ¿Cuánta gente va a actuar? Que creo que hay un montón de actividades desde las 6 de la tarde en el auditorio del evento de Logroño, el sábado 7 de marzo. Pues hay un montón de actuaciones. Tenemos tenemos un desfile de modas de niños desde 5 años hasta adultos. Tenemos artistas nacionales, como es David Lafuente, del grupo Aurin, que estuvo hace 2 años con nosotros. Tenemos a Junior Ferbelles, tenemos a Noelia Franco, de Operación Triunfo, que tiene una voz espectacular. Tenemos a Samuel, también, de La Voz, Operación Triunfo, de Factory. Tenemos también artistas locales, como tenemos aquí a Mago Asico, tenemos a Jorge García, a Yaiza, a
Luis Herrera. Sí, Luis Herrera, a Mario Acevedo. Uh-huh. Vamos, y luego tenemos también grupos de baile. Tenemos al campeón del año pasado. Uh-huh. El año pasado hicimos un concurso de baile y el campeón le hemos invitado a que venga. Qué bien, oye, pues va a ser una fiesta estupenda con un montón de artistas, algunos de ellos riojanos, como el Mago Ásico, que ya estuviste en este plato hace unos meses. ¿Qué tal te va? Muy bien, con muchas ganas aquí de apoyar al Rey Jorge y estar con todos vosotros. ¿Qué vas a hacer tú en el espectáculo? El espectáculo vamos a aportar en una pequeña parte de nuestro espectáculo que hicimos ya anteriormente y lo vamos a compartir, lo vamos a regalar en el auditorio, un poquito de nuestra magia. Bueno, que me han dicho que te va muy bien, sí. con esas ilusiones, ¿no? Uh-huh, sí, ahí continuamos nosotros. Podemos también haciendo nuestro sueño realidad. Sí. ¿Dónde se pueden comprar las entradas, Sonia? Se pueden comprar en librerías Escala, uh-huh, que está en la calle República Argentina, número 18. Tenemos genio, Jorge, ¿eh? Le está diciendo él también, ¿verdad? Su idioma. ¿Dónde se pueden comprar las entradas? Se las sabe. Bueno, luego quedarán algunas una hora antes, ¿no? De la gala se abrirán las taquillas, sí, por si queda alguna. Si queda alguna entrada, pero una hora antes. Pero que la gente sea previsora, que... Sí, se venden anticipadas a 8 euros y 10 uh-huh euros en taquilla. Hemos sacado unas filas VIP, pero están ya agotadas ya. Uh-huh. Bueno. Hace tiempo, sí. Pues estupendo. Pues nos haces un truco, ya que te tenemos aquí. Bueno, pues ya que estamos, vamos a hacer un juego de magia. Si te parece, te puedo... Ah, que me vas a utilizar a mí. Sí, ¿te parece? Sí, vale, me encanta. Tenemos aquí una baraja de francesa, te voy a pedir que me digas para cuando tú quieras. Lo vamos a hacer entre los dos, me dices para cuando tú quieras. Para. ¿Aquí ya? Sí. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? Es la de abajo, esta, sí. Vale, mira, la vamos a poner por aquí, pero no la vamos a ver ninguna, la vamos a dejar aquí. Vale. Y ahora, para adivinarla, vamos a hacer un pequeño caos. Vamos a coger unas cartas, por ejemplo, estas por aquí, estas por aquí, y así, por ejemplo. Ahí. Y para perderlas del todo, vamos a mezclar ahí un poquito todo ahí, mira. De esta forma, mira cómo se nos queda todo súper mezclado, ¿verdad? Vamos a mezclar ahí todo un poquito. Ahí. Estamos haciendo un lío, muy bien, por aquí. Y vamos a mezclar un poquito más por aquí. Todo bien mezcladito. Y por último, vamos a mezclar las que nos quedan. Con toda esta jauría que hemos logrado aquí, las tenemos aquí, ahí, listo. Mira, y después de haber puesto cartas boca arriba, boca abajo, de crear el caos que hemos creado, mira, hacemos magia. Parece que no hemos hecho nada, pero aparentemente, porque de repente se han dado toda la vuelta, que son todos los diamantes, no sé si se ve en cámara, pero claro, es que además... Es que se han quedado todos los diamantes boca arriba, todo boca arriba, y el resto de las cartas, y eso que las habíamos barajado... Es que además están ordenadas, está as, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bueno, falta 9, no pasa nada, 10, J, Q, o sea, falta el 9, sería absolutamente imposible. Me da la sensación que te ha ayudado que mucho. Que la carta que tú has cogido, es imposible que sería el 9. ¡Ole, Jorge, qué bonito! Oye, siempre que vienes me dejas alucinado. Has visto. Hay que volver más. Desde luego que sí que esta es tu casa. ¿Me decís algo, compañeros? Ah, que siga. todos estos artistas volcados en Jorge, en la recuperación, estáis también muy involucrados en un tratamiento en Barcelona, me contabas, sí, ¿no? Y como novedad, quiero que lo sepa todo el mundo, uh-huh, he conseguido que el neurofisiólogo, el doctor Manuel Gálvez, es el investigador y del tratamiento NAT, que se llama neuroactivación transcutánea, pues que venga a la gala para dar una pequeña conferencia y explique el tratamiento, qué es lo que hace y en qué puede ayudar pues a niños como Jorge u otras patologías neurológicas, ya que tenemos muy poca información, estamos muy desinformados y he querido pues ayudar a otra gente pues a que conozca que hay uh-huh tratamientos alternativos que pueden ayudar a nuestros hijos. Uh-huh. ¿Cómo es el día a día con Jorge? Cuéntanos, Sonia. Bueno, pues ya cada vez cuesta más, la verdad, porque pesa bastante. Pero bueno, tengo la suerte de que es un niño muy bueno, buenísimo. Pero estar con la discapacidad es cada vez cuesta más. Por las mañanas, pues tengo suerte que duerme muy bien. No me puedo quejar. Si lo dejo 12 horas, pues mejor que 10.
O sea, dormir duerme bien. Es un niño cuando le levantas no protesta, es bueno, come bien, pero bueno, tiene sus cosas de niño y hay que hacerle todo, es dependiente total y hay que limpiarlo, hay que darle de comer, hay que llevarlo a todos los sitios y ahí vamos, empujando. Mientras podamos, ahí vamos a ir a tope. No, nunca cesáis y os ayuda mucha gente, os apoya muchos riojanos y también todos estos artistas que van a estar el próximo sábado 7 de marzo en el Ayuntamiento de Logroño, entre ellos Samuel Cuenda, le tenemos al teléfono. Samuel, buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, te conocemos de todas las edades porque unos te hemos visto en Operación Triunfo, otros te han visto en La Voz, otros te escuchan y te siguen ahora con tu música, con tus temas. ¿Qué tal te va, Samuel? Pues muy bien, gracias a Dios, trabajando y nada, componiendo mucho, sacando nuevos temitas y nada, pues a lo que nos manden. Bueno, y en este caso, algo precioso, que es la solidaridad que demostráis tantos artistas, que estamos deseando que vengas a Logroño a escuchar tu música y darte también las gracias en nombre de todos los riojanos por esa ayuda que nos echas con Jorge. Nada, para mí es un placer y un honor, ¿no? Poder ayudar, ¿no? Mira que nosotros, te hablo en mi caso, yo hago música porque me gusta empatizar con la gente, me gusta transmitir sentimientos, me gusta disfrutar, ¿no? En general con la gente y con mi música. Uh-huh. Y ya saber que está ayudando en una causa tan bonita como es ayudar a mejorar la vida de Jorge y la de su familia, pues bueno, no podía decir que no y yo encantado de estar el 7 de marzo allí, disfrutando y cantando con vosotros. Nos estamos deseando escucharte, Samuel, pero que te escuchamos tu música y con grandes colaboraciones. No sé, intentaré decirle a Henry Méndez que se venga, pero ha empezado ya la gira de verano, que él la empieza en febrero, y a ver si podemos ir para allá y por lo menos una de las colaboraciones que más ruido han hecho, pues podamos llevarlo allá a Logroño. Ojalá, estamos deseando escucharte el sábado, pero Samuel, queremos que vengas con esa gira también durante el verano, que te queremos escuchar aquí en La Rioja más veces. Un saludo claro muy fuerte y gracias. A vosotros, muchas gracias. Samuel Cuenda, que es conocidísimo por todo el público. Me decías eso, que cada vez cuesta más, pero que vosotros no cesáis. Tenemos, la verdad, que agradecemos mucho a tanta gente que nos ayuda. Tengo también, aparte, bueno, colaborador que es Carrefour, pero es además donde yo trabajo y siempre me han ayudado desde que nació Jorge. Yo llevo 16 años allí, Jorge nació allí, por decirlo de alguna manera, y todo lo que necesite siempre me echan una mano, siempre me ayudan y estoy súper agradecida a ellos, entonces, tanto laboral como lo que... Es que lo que les pida siempre están ahí para ayudarme. Y un montón de colaboradores, o sea, es que hasta este año tengo un centro ginecológico, o sea, que es que también conocen a Jorge allí, porque Jorge fue fecundación in vitro y fue cuando andan de ellos, y desfilan sus hijas además, o sea, se comprometen familiarmente y todo. Uh-huh. Es que hay un montón, tengo a los hermanos Fran y Miguel, que tienen el Bola 8, y My Friends, siempre colaboran con nosotros, nos han hecho más cosas. Este año tenemos peluquería y maquillaje, Roberto, que se va a encargar de todo el maquillaje, de toda la peluquería, que son un montón, o sea, muchísimo trabajo de los artistas. Es que hay tanta gente, no me quiero dejar a nadie, pero hay tanta gente que... También agradecer al Delicato, todos los años siempre nos da bebidas y comida para los niños, porque tienen que pasar muchas horas allí. O sea, bueno, es un trabajo. Es que hay tantos que muchos, ¿no? No quisiera dejarme uno, pero. Pues toma, coge el cartel. Sí, claro. Los presentadores, sí. Las varietés riojanas. Eso, tú di también, para que se me olvide. Los van a presentar las varietés riojanas. Sí. Bueno, o sea que va a ser divertidísimo. Bueno, vaya bombazo. Bueno, también va a haber un sorteo de regalos. Uh-huh. Hay un montón de tiendas que me están regalando regalos. Bueno, tengo masaje, comida, una comida para dos en un restaurante italiano. O sea, es que hay un montón de cosas para luego se van a sortear ahí en la gala. Que a la gente le encantan los sorteos. Es más, nosotros sorteamos unas entradas también. Sortamos unas entradas del show. Anda, también. Mira, qué bien. Oye, por eso pues tenemos aquí Aromas y Semillas este año, ¿verdad? El Centro Galego, Óscar, o mi amigo Óscar, de toda la vida, también siempre me ayuda. También con el cuento de Jorge. Es que un montón.
Pues hasta sí. El carnicero del barrio de mi casa, bueno, el hombre, sí. Todos los años me da lo que puede. Es que es un amor. Hay tantísima gente. José Antonio, ¿verdad? Nuestro amigo José Antonio Soto. Oye, pues que salga todo súper bien en la gala, que lo disfrutéis muchísimo. Que Jorge, que estás estupendo, que te veo cada día mejor, que eso es lo importante. Y ustedes ya lo saben, el sábado 7 de marzo, gala a beneficio del Rey Jorge, en el auditorio del Ayuntamiento de Logroño. Las entradas las pueden comprar en Scala y a disfrutar de todos esos artistas, entre ellos el Mago Básico. Cuando queráis, ¿dónde está vuestra casa? Muchísimas gracias. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos en La Rioja. Y decía, no se vayan, que les vamos a dar consejos para cuidar la piel. La programación de Teatro Bretón y nuestros amigos de Gimnasio Colón, que nos van a traer un capítulo más de esa serie, Yoga en Familia. No se lo pierdan hasta ahora. Ya estamos de vuelta de la publicidad, está con nosotros Sandra Soto de la parafarmacia Mercedes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Buenas noches, Víctor. Oye, te propongo un juego esta noche. Dime. Mira, yo he hablado con amigos, he buceado así en las redes, tal, y entonces te traigo mitos que se dicen. ¿Tú te atreverías a decirme si son verdaderos o falsos? Y bueno, explícanos un poco por qué, ya que eres la entendida. Vamos a arriesgarnos. Vale. Oye, la primera que te dice mucha gente, si tienes la piel seca o para hidratar la piel, tienes que beber mucho agua. No, hay que beber el agua que se necesita al día, es decir, entre 1,5 litros o 2 litros en personas adultas, ¿vale? Depende un poco también de la masa corporal que tengamos. Pero no, por beber más agua vamos a tener la piel más hidratada, siempre que bebamos lo suficiente. Sí que si bebemos menos de los requerimientos necesarios al día, nuestra piel va a estar más apagada. Pero una persona que cumple la ingesta de líquidos diaria adecuada, lo que tiene que hacer para hidratar más su piel es utilizar cremas que contengan productos humectantes, que son los que retienen la humedad en la piel. Otro, el envejecimiento es solo el paso del tiempo, no hay otro factor. No, ese ya casi que me lo podrías decir tú, Víctor, que en la semana pasada vimos que el envejecimiento realmente solo tiene en cuenta el 20% de las arruguitas y todo. Realmente el 80% del envejecimiento de la piel es debido al exposoma, que son los 7 factores, pues como tipo el sol, el clima, la contaminación, el tabaco, el estrés y la falta de sueño. La nutrición también es muy importante a la hora de la luminosidad y la belleza de la piel. Esta es no sé si me vas a decir que es falso o verdadero, pero ¿la mejor crema es la más cara? No. Tampoco. Nada. Hay que estar muy atentos de las etiquetas de los productos. No siempre tenemos que gastarnos un pastizal en una crema para que llevarnos una buena crema. Hay que mirar el etiquetado, ¿vale? Los principios activos siempre van etiquetados de mayor concentración a menos, con lo cual hay que mirar que no estemos pagando un pastizal por una crema que el 90% de su composición sea agua. Con lo cual eso es aprender a leer las cremas y acudir a un profesional que te explique los principios activos que necesita tu piel para encima conseguir lo que tú buscas, pues si reducir arrugas, la firmeza, siempre gastándote algo. O sea, que la mejor crema no es que sea la más cara, sino la más idónea para ti. Eso es. Depende un poco del tipo de piel de cada uno. Oye, y si, por ejemplo, yo me quiero hidratar la piel, ¿no? ¿Cuanto más crema me eche, más me hidrato o no? Porque a veces echas un poquito y dices, creo que me he echado poco, y empiezas a que parece eso una tarta de cumpleaños. Nada, hay que echar la cantidad justa. Es más, aquí en Dermocosmética, muchas veces menos es más. No hay que quedarse escasos, hay que dar la superficie correcta y luego tampoco decir, pues me doy primero esta crema de ácido hialurónico, esta con retinol y todas una capa encima de la otra, que lo único que vamos a hacer es asfixiar a la piel porque vamos a tener ahí mogollón de capas que encima no va a absorber. Con lo cual, nada, tenemos que darle la cantidad justa. Oye, ¿y esto que he escuchado una vez, que la piel se acostumbra a la crema y deja de hacer efecto, eso no es verdad? Eso depende de los principios activos que veamos. Los principios activos de una crema hidratante tipo el ácido hialurónico, la piel no se va a acostumbrar a esos principios activos. Siempre
ese principio activo va a tener efectos beneficiosos para nuestra piel aunque lo utilicemos durante mucho tiempo. Pero otros principios activos, como por ejemplo el retinol, los alfa-hidroxiácidos o la vitamina C, que hay veces que cuesta más que la piel lo tolere, al final la piel sí que se acostumbra a esa tolerancia. Por eso muchas veces pautamos empezar esos tratamientos, pues una noche sí y una noche no, para que sí la piel se vaya acostumbrando y luego ya lo podríamos aplicar todas las noches. En ese caso la piel sí que se acostumbraría, pero cuando son principios activos que son un poquito más irritantes, que exfolian, un poquito en esa gama. Y luego hay muchas veces que la piel al final cambia de necesidades, en verano y en invierno no tiene la misma necesidad. Y hay veces que no necesitamos la misma crema y que parece que la piel se ha acostumbrado, pero no es que se haya acostumbrado ese principio a esa crema, sino que ya no tiene esa misma necesidad y necesita otra cosa. Oye, lo que estoy aprendiendo, ¿eh? Asiste. Oye, ahora que está tan de moda todo lo ecológico, lo natural, ¿es obligatorio utilizar esas cremas? ¿Hay mucha diferencia? Nada, no siempre. A ver, hay principios activos botánicos que van muy bien, pero estos principios activos hay muchas veces que según qué crema utilicemos, porque hay muchísimo mercado y muchísimas marcas que se están aprovechando de lo de la etiqueta ecológico, bio, natural, no tiene por qué ser mejor, ¿vale? Depende un poco de lo que de la crema y el tratamiento que estemos buscando. Hay cremas botánicas que son muy buenas, pero otras cremas de síntesis en laboratorio que no son naturales, que son igual de buenas. Entonces tampoco hay que hacer una quimiofobia con estas cremas porque no. O sea, ni pagar ejemplo, más lo de por los esto. Parabenes, que yo siempre lo escucho, ¿no? Que parece que tienes que mirar la etiqueta y cosas que son como malísimas para la salud. Esos también tienen muy mala reputación. Mucha gente dice que son cancerígenos. Tampoco. Todo lo que se mete en la cosmética está estudiado. Llevan unos análisis y unos estudios y unos exámenes que tienen que pasar para poder comercializarse. Si fueran tóxicos, no se podrían comercializar. Sí que hay pieles, porque son más sensibles, traen alergia, que tienen que tener cuidado con estos principios activos, tipo los parabenos, porque en su caso sí que son perjudiciales para su tipo de piel. Pero para una piel normal, no haría falta tener esta quimiofobia. Podríamos utilizar cualquier tipo de principio activo porque están en concentraciones adecuadas. Todo en abundancia es malo, pero en las concentraciones que están, los estudios no dicen que sean perjudiciales. Otra leyenda urbana, ya aprovecho. Por ejemplo, hemos hablado mucho aquí en esta sección, en este programa, de cuidarnos, de echarnos crema para protegernos frente al sol, pero claro, luego hay gente que te dice, es que tienes que tomar el sol sin protección, porque si no, no asimilas la vitamina D, la gente que tiene a lo mejor algún tipo de enfermedad que necesita absorber el sol. ¿Eso cómo lo hacemos, Sandra? A ver, eso realmente lo principal es utilizar factor de protección, ¿vale? Porque lo que nos puede acarrear el sol, tipo melanoma, manchas o cualquier otro tipo de patología, es más perjudicial que el que no sinteticemos la vitamina D. ¿Vale? La síntesis de vitamina D es necesaria para la mineralización ósea, pero realmente cuando nos aplicamos el factor de protección siempre nos aplicamos menos cantidad de la que deberíamos. Nos dejamos zonas como las orejas o el cuero cabelludo, las manos sin aplicar. Con eso, en una exposición de 15 minutos al día sería suficiente para la síntesis de vitamina D del día. Encima, la vitamina D es liposoluble, que quiere decir que nuestro organismo se almacena en las grasas. No es como la vitamina C, que aunque tomemos un exceso en el día, al final lo eliminamos por la orina, porque es hidrosoluble. La vitamina D se acumula, con lo cual tener déficit es difícil. Sí que hay casos en los que sería necesario un suplemento, pero eso lo pautaría el médico, o sea, en función de las médico, analíticas. ¿No? Eso es. Bebés, por ejemplo, durante el primer año de vida, que casi no les puede dar el sol, sí que necesitan requerimientos. Mujeres, bueno, hombres también, pero sobre todo mujeres después de la menopausia, con los cambios hormonales y así, sí que es más frecuente recurrir a estos suplementos. Pero vaya, que no nos tenemos que preocupar por no... O sea, nos protegemos del sol. Eso y es. En casos muy concretos, las recomendaciones médicas de cada eso persona. Es, según la analítica de cada uno. Eso. Oye, ¿y el sol cura el acné? Porque a veces yo me acuerdo cuando era joven y tenía granitos, me decían, toma el sol, que te lo seca. Pues el sol con el acné tiene su parte buena y su parte mala. Sí que es verdad que tiene una acción antibacteriana, que regula mucho lo que es la bacteria que produce el acné y reduce la inflamación. Entonces sí que en ese momento nos vemos mejor y el acné como que mejora y se seca. Pero si no nos protegemos del sol con factor de protección y nos pasamos con esa exposición, tiene un efecto de acné rebote, porque al final el calor al que estamos sometiendo la piel aumenta la síntesis de grasa, con lo cual los folículos se obstruyen,
se facilita más la aparición de acné, y luego la capa córnea se engrosa, con lo cual hacemos lo mismo, obstruir el folículo uh-huh. y luego encima es más difícil de limpiar la piel. O sea, que mejor acudir a un profesional y dejarse de trucos. Eso es, y con uh-huh. factor de protección siempre, aunque se tenga acné. Luego también pueden quedar muchas manchitas, que luego una vez salen ya son uh-huh. muy difíciles de quitar, con lo cual siempre con cuidado. Uh-huh. Oye, esto es una cosa mía personal, pero ¿el chocolate da acné o no? Porque a mí es que me encanta el chocolate y siempre me dicen, no comas chocolate, que salen granos. Pues más que el chocolate, porque si tomamos chocolate puro, realmente mm. no es malo para nada porque tiene muchos antioxidantes. Pero los chocolates, que ya son con leche, que el contenido de azúcar y de grasas saturadas mm. es mayor, sí que es más probable que nos salgan granitos. Pero ya no es en sí por el chocolate, porque ya hemos dicho que un chocolate puro sería saludable para el organismo. Pero es por el azúcar, porque el azúcar realmente es proinflamatorio, induce a la inflamación, un acné ya tiene inflamación de por sí, con lo cual el azúcar lo empeoraría. Y también sucede con otros alimentos, ahora te voy a dejar un poco en shock, como por ejemplo la leche. La leche entera realmente está más indicada para personas con pieles acnéicas que la semidesnatada o la desnatada. Se ha visto en estudios que la leche desnatada produce más acné que la entera. Y tú dirías, pues si tiene menos pues claro. grasa. Pero es por una proteína, al uh-huh. quitarle grasa lo que hacen es añadir una proteína, con lo cual esta proteína se ha visto en distintos estudios que facilita la aparición de acné. Yo creo que todos aprendemos, ¿no? Oye, esta pregunta se la dedico a mi amiga Pilar, que te ve todos los jueves y es una fan tuya. Me dice, oye, Sandra viene súper mona siempre a la tele, ¿cómo se compagina el maquillaje con una piel sana? A ver, hay muchos maquillajes que tienen muy mala fama porque dice que se obstruye el poro. Esto no siempre es malo, ¿vale? Porque uh-huh. Si esto lo complementamos con una buena limpieza después, no tendría que ser perjudicial. Para pieles acnéicas o pieles grasas, como sería, por ejemplo, la mía, siempre súper recomendable, bueno, casi imprescindible, que busquen cosméticos, tanto crema como maquillajes, no comedogénicos, ¿vale? Para no obstruir el poro. Porque en esos casos sí que un maquillaje oclusivo, que tapona el poro, sería perjudicial. Con lo uh-huh. cual, siempre para pieles mixtas y acnéicas, siempre productos no comedogénicos. Pues ya lo sabes, Pilar, ¿eh? Si quieres estar estupenda como Sandra, hazle caso. ¿Eh? Oye, ¿los poros se pueden reducir? Porque me acuerdo cuando estuve contigo en la consulta, decías, algunos de los poros estaban como muy grandes. ¿Eso se puede reducir o no? A ver, se pueden reducir el tamaño, pero nunca cerrar. Lo que la gente busca es, dame un producto para cerrar los poros. Los poros realmente son tanto la entrada de nutrientes como la salida de toxinas, uh-huh. y sobre todo de sebo. El sebo que nos hidrata la piel pasa a través de los poros, con lo cual nunca lo debemos cerrar. Sí que en pieles mixtas o más grasas, el poro tiende a estar más dilatado, se ensucia más fácilmente y se marca más. Uh-huh. Entonces, lo recomendable en estos casos es utilizar como rutina de noche pues algún producto con salicílico para ir como apaisando lo que es el poro y disimulándolo un poquito más. Pero realmente lo que es cerrar el poro no podríamos porque nos dejaría las toxinas dentro de la piel. Con lo cual lo que tenemos que hacer es siempre sacarlas para detoxificar el cuerpo. Oye, lo que estoy aprendiendo, ¿eh? Estoy haciendo una consulta casi privada. Hombre, lo que deduzco escuchándote es que lo mejor siempre es consultar a profesionales, ¿no? Sí, porque son los que más nos van a saber aconsejar en función de las necesidades. Uh-huh. Nosotros ya sabes que tenemos nuestros estudios faciales personalizados, pero con unas preguntas o a simple vista ya podemos saber uh-huh. mucho más que en cualquier otro centro que realmente no conocen tan a fondo la cosmética, que es lo que he dicho. Nosotros conocemos los principios activos que contienen uh-huh. nuestras cremas y para qué sirven, con lo cual vamos a saber mejor aconsejar en función a la necesidad uh-huh. que tenga cada uno. ¿Recuerdo dónde estáis, Sandra? Pues estamos en el Parque de los Picos de Urbión, número 6. Bueno, no sé qué venías a contar hoy, pero me he comido la sección yo con mis preguntas. Lo así dejamos que para la que viene. La semana que viene, pero bueno, es que son cosas que me pregunta la gente por la calle que ve el programa sí. y digo, mira, las junto todas y se las pregunto a Sandra este jueves cuando venga. Oye, gracias, Sandra, ha sido un placer, ¿eh? A ti, Víctor. Puedo seguir comiendo chocolate, me has dejado más hombre tranquilo. Sí. Te hablas del negro, del bueno. Nosotros ahora nos relajamos, como siempre, con el curso de yoga en familia que nos traen nuestros amigos del Gimnasio Cola. Namasté. Bienvenidos al Gimnasio Colón, a nuestra sección Yoga en Familia. Hoy vamos a estudiar un ejercicio que se llama Kriya, que significa limpieza, pureza, Kriya Mudra, y está relacionado con el tercer chakra.
El tercer chakra es un centro neurológico de nuestro cuerpo que está relacionado con la zona lumbar. A su cargo lleva la salud de varios órganos vitales, como por ejemplo el páncreas, el estómago, la vesícula biliar, el duodeno, el intestino delgado. Y hay una vibración con la letra RAM que se produce haciendo un gesto y que nos ayuda a soltar las tensiones de esa zona y a purificarla. Vamos con él. Ponemos las manos en la zona ventral, doblamos un poco las rodillas para proteger las lumbares y nos vamos inclinando hacia el suelo. Y al expulsar el aire decimos RAM. La cita célebre de esta semana es de Publio Siro y dice así: no despreciemos a nadie, porque hasta un átomo hace sombra. Namaste. Y repasamos ahora la cartelera del Teatro Bretón para los próximos días. Está con nosotros Jorge Quirante. ¿Qué tal, Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a ver esas propuestas. Hoy tenemos diferentes, ¿eh? Sí, yo creo que siempre tenemos diferentes. Pero es que me llama mucha atención porque es que tenemos cada... Ninguna es igual que la otra. De género, me refiero. Es cierto, de género. De género es muy... Empezamos, si te parece, hablando por la del viernes del 29 de febrero, Lehman Trilogy, que está teniendo muchísimo éxito. Sí, sábado. ¿Eh? Sábado, sábado, perdona, 29 sábado, de febrero. Sábado. Haciendo para que no se nos olvide, que es decir que es en horario especial. Y eso significa que empieza media hora antes, a las 8, porque es una función que dura 3 horas, con un par de descansos, y que es una función, como bien dices, que ha tenido un éxito enorme. Ha sido, yo creo, que uno de los grandes espectáculos de 2019 y de parte de 2018, que se estrenó en septiembre. Nosotros la tuvimos en esta misma función en enero del año 2019, fue un exitazo, y vimos que tenía recorrido para repetir una función más, y así lo hemos hecho. Hemos programado, pues, el día 29 una función más, y el público está respondiendo de nuevo de una manera importante, porque se trata de un grandísimo espectáculo. Yo creo que uno de los textos más interesantes que se han estrenado en los últimos años. Se estrenó en París en el año 2013, parte de un largo monólogo escrito por Stefano Masini, que ahora es el director artístico del Piccolo Teatro de Milán, y que está escrito para que cada director que lo monte en el sitio que lo haga, lo adapte a las características que considere oportunas.
Por ejemplo, Sam Mendes, que lo estrenó en el National Theatre de Londres, pues lo hizo con 3 intérpretes solamente. Y en Luca Ronconi, en El Piccolo, lo hizo con 27 intérpretes. Sergio Pérez Mencheta, que es el director de esta función y que es también extraordinario como director, lo ha adaptado a 6 actores cantantes, porque la música tiene un peso muy importante a lo largo de toda la función. Y bueno, ha conseguido un verdadero espectaculazo, de verdad. ¿De qué habla Lehman Trilogy? Pues habla de los hermanos Lehman, de los Lehman Brothers, que todo el mundo conoce, pues por la quiebra del 2008, desgraciadamente conocidos, que todavía colea más de 10 años después. Y claro, eso es lo que vamos a ver, la historia de esta familia, de los Lehman, desde el momento en que migran de Alemania a mediados del siglo XIX, llegan en 1844 a Estados Unidos y comienzan a desarrollar su actividad, pues con una gran ambición por conseguir cosas, y bueno, van estableciendo poco a poco su emporio. Empiezan como comerciantes, se transforman en intermediarios, de ahí a banqueros, de banqueros a inversores, y ya al final de inversores a especuladores, como hemos podido ver, y al desastre que ha llevado a todo el mundo. Es decir, lo que vamos a ver es una historia muy amena del capitalismo en todo el mundo. Veremos la guerra civil americana, el crack en América de 1873, las 2 guerras mundiales, el crack del 29, en fin, todas las cosas que van ocurriendo a lo largo de siglo y medio de vida del capitalismo, y eso mezclado con los temas musicales, que son interesantísimos y que aportan, pues eso, una cuestión muy amena. Cada uno de los actores cantantes interpretan a un montón de personajes. Hay 130 personajes interpretados por ellos 6. Hay algún actor que se cambia 40 veces de vestuario. Son 6 hombres, pero interpretan mujeres, hombres. Es fabuloso. Los casi 1000 espectadores que lo vieron el año pasado repetirán muchos, porque a pesar de, bueno, es que dura 3 horas, pero si durara más no importaba. De hecho, la obra original, el relato original, pues dura 5 horas. Se ha hecho adaptaciones tanto en Londres como en Francia, como en España, y aquí se ha quedado en esas 3 horas. Pero es un montaje realmente muy recomendable. Pues ya lo saben, este sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Bretón, esta propuesta, Lehman Trilogy, que yo creo que merece la pena verla y acercarse al teatro a disfrutar de ella. Y el domingo tenemos película en versión original, Enemigos Íntimos, también una historia dura y que va a impactar al público. La anterior no es dura, aunque lo parezca, lo de Lehman Trilogy. En este caso sí es más duro, sí, y impactará seguro. Está dentro del ciclo de cine en versión original que tenemos en el teatro. La anterior película que tuvimos era Parásitos, pues ahora toca el momento de... Parásitos, que se llevó el Oscar, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya decías tú aquí que era una película que había que ver. Y... Sí, sí. Bueno, ya lo ha visto muchísima gente, y la había visto muchísima gente cuando nosotros la exhibimos, pero dio la casualidad de que ese día entregaban los Oscar y así fue, sí, sí. Se llevó el Oscar a la mejor película extranjera, que todo el mundo esperaba, o a como se llame ahora, que ya no recuerdo, en habla no inglesa, o lo que sea. Y Oscar, pero se llevó todo. Película que eso ya, eso el mejor director, me parece, que fue, arrasó en los Oscar. ¿Y qué nos puedes contar de esta Enemigos Íntimos? Este Enemigos Íntimos es una película francesa de David Olofen, que se estrenó en el Festival de Venecia de hace un par de años. Es un policíaco y cuenta la historia de 2 amigos de la infancia que han vivido y se han desarrollado en un barrio marginal, pero que cuando crecen llevan 2 trayectorias muy opuestas, tan opuestas como que uno de ellos es policía y el otro es traficante de drogas.
en un momento determinado se encuentran en un maltrato del traficante y se encuentran y surge la necesidad de encontrarse los dos, de colaborar de alguna manera. Pero esto, hay muchas películas que reflejan estas temáticas, pero aquí juega mucho con el interior de cada uno de los personajes y con las cosas propias de del mundo de cada uno de ellos. Curiosamente, de la soledad del policía y de la cantidad de gente en la que se desarrolla la vida del delincuente, pero que en un momento determinado se necesita. Es una película interesantísima que no se ve en demasiados sitios y un género que en el Bretón no solemos tocar, porque el cine independiente que nosotros programamos normalmente no recoge estas temáticas, por lo cual es un asunto que yo creo que merece la pena ver. Pues seguro que sí, que todos los aficionados al cine en versión original y a estas propuestas que es complicado ver en los cines comerciales y que por las que apuesta el teatro, la podrán ver el domingo 1 de marzo a las 7:30. Cambiamos de semana y cambiamos completamente de registro, nos vamos a teatro familiar, teatro para ir con los peques, Encuentracuentos, el sábado 7 de marzo a las 7:30. Así es, y además una función que tiene un protagonista absoluto que es un payaso. Marcel Gross. Los que lo han visto, que ha venido en diferentes ocasiones al teatro, sabrán de lo que hablamos y seguro que repiten, porque su clave de comunicación es el humor. Él dice que no busca el humor, sino que es su forma de comunicar, porque lo que busca es contar una historia, lo que busca es hacer teatro, solamente que el humor es la forma de comunicación y lo consigue siempre, con muy pocos elementos y apelando siempre a la imaginación, por eso conecta tan fácilmente con los pequeños. Este espectáculo lo tenemos programado en la campaña escolar que hacemos el Bretón con la escuela y va a hacer 5 funciones antes de llegar a la función abierta a público familiar y la hemos dirigido a niños y niñas de entre 3 y 5 años para los más pequeñitos en esa campaña, pero es un espectáculo que conecta con todo el mundo. Ahí vemos con qué elementos juega, con una escoba, papel, blanco y una regla de carpintero, de ver mínimos elementos que le sirven para apelar a la imaginación de los espectadores. Y la historia es esta, una serie de letras, una serie de elementos que les sirven para buscar historias que no están escritas todavía. Este Encuentracuentos va encontrando esas historias con toda una serie de personajes en un espacio donde solamente hay esos pequeños elementos. Él tiene, a través de ese humor que pretende comunicar, pues tiene toda una serie de claves que buscan la complicidad del espectador y la obtiene, de los más pequeños, y cuando los pequeños se dan cuenta de las cosas que ha dicho y saben y comprenden su significado, enseguida entienden ese humor y, vamos, se lo pasan pipa. Y tenemos esa función abierta a público familiar porque consideramos que hay un público, aparte de los pequeños, que son muy pequeños los que van a ir en la campaña, lo van a disfrutar grandemente. Es decir, esto puede ir un niño de 8, de 9, de 10, de 12 años y se lo va a pasar fenomenal. Y por supuesto los adultos que están en esa clave, y porque él, el payaso Marcel Gross, conecta y plantea el espectáculo de manera muy diversa según el tipo de público que asiste. Pues, a disfrutar del teatro en familia, que siempre es una buena opción. Y el día siguiente, el domingo 8 de marzo a las 7:30, vamos a poder ver una ópera en el Teatro Bretón, que yo creo que siempre es un lujo, porque cuesta tanto ver ópera, ¿no? Son producciones tan grandes que se hacen tan poco. Claro, nosotros tenemos siempre un par de títulos al año, bueno, pues por lo menos esos títulos que son los más reconocidos por parte de los amantes de la ópera se pueden ver en Logroño de una manera más o menos regular.
Claro, no tenemos las temporadas de los grandes teatros de ópera, ni mucho menos, ni hay la población, ni está el público para esto. Pero sí es verdad que contamos con esta compañía desde hace mucho tiempo, Ópera 2001, que viene montando esos títulos emblemáticos del repertorio y los vamos haciendo de manera habitual. Pues estos son los 3 o 4 títulos de Verdi, los tres títulos de Mozart, otros tantos de Puccini y algunos de Donizetti. Bueno, pues ahí vamos formando ese repertorio que se va repitiendo cada X tiempo y que, bueno, tiene la garantía de que tiene una gira bastante formada en un determinado tiempo, que últimamente producen también con la ópera de Massy, que es un teatro del sur de París, y que conforman pues, unos elencos que siempre tienen una garantía para sacar adelante en unas condiciones muy dignas títulos que aquí en ciudades como Logroño sería difíciles de ver. Don Giovanni pues es uno de los grandes títulos de Mozart, uno de los más interesantes sin duda, y donde hay un corolario de voces perfectamente reconocibles y bueno, y juega con esa mezcla de sobrenatural, de drama y de drama jocoso le llamaba Mozart, ¿verdad? Pues juega con ese punto, está inspirado, como es lógico y como todo el mundo sabe, en el Don Juan de Molière y de Tirso de Molina. Uh-huh. Y bueno, pues siempre es un gusto ver a un espectáculo, un Don Giovanni, montado en unas condiciones más que aceptables. Desde luego que sí, que la ópera, hay mucha gente que le gusta disfrutarla y es complicado. La verdad es que es una suerte que en el Teatro Letón tengamos 2 citas al año para poder disfrutar de estos montajes y animar también a gente que se acerque, aunque no sean aficionados a la ópera, que la descubran, ¿no? Que a veces nos da un poco de reparo, pero la gente que lo ve y luego lo disfruta. Y se van acercando, sí. Y siempre hay una parte del público joven que acude y que van conociendo estos títulos y que le gusta ver estos montajes, porque claro, los precios son también asequibles para un montaje en el que van un buen número de artistas y de músicos y sí acuden de una manera bien clara los jóvenes, y eso lo notamos y se nota sobre todo en los precios más baratos, sí. Pero ese trabajo pues lo venimos haciendo durante años y me imagino que algo irá dejando. Seguro que sí. Pues para disfrutar de Don Giovanni podrán hacerlo el domingo 8 de marzo en el Teatro de Don a las 7:30. Y antes de despedirte, el jueves siguiente, el jueves 12 de marzo, hay cita con los Jueves Flamenco, una nueva cita, David Palomar. David Palomar, así es, un cantaor de Cádiz, que está en su momento, que tiene también un amplio recorrido a pesar de que no ha llegado todavía a los 50 y que empezó cantando como muchos de los cantaores que nos visitan, empiezan cantando para bailaores, para Javier Barón, empezó Palomar y bueno, y después con otros bailaores y en un momento determinado, pues hace algo más de 10 años decide dar el salto y cantar adelante. Y en eso está, y tiene una voz muy especial, y vamos, está planteado en el formato pequeño, y como va siendo norma, pues yo creo que vamos atinando en las voces que han sido seleccionadas. El público hoy podrá disfrutar de Marina Heredia, pero hace muy poco disfrutaron de Pedro el Granaíno, que hizo otro concierto extraordinario, y bueno, pues en esa línea estamos. Sí, David Palomar, el Morante, ¿no? Es este, el ciclo, el tiene ciclo ese tiene común denominador, son cantaores que se arriesgan a buscar otras formas de expresión que no sean las puramente jondas tradicionales y se inspiran y beben de la sabiduría que tenía Enrique Morente y hacen en los conciertos que tenemos algún guiño de los cantes que Morente dejó. Pues a disfrutar de los Jueves Flamencos, es uno de los ciclos también con más afición del teatro bretón. Jorge, pues muchas gracias. Nos vemos dentro de 15 días.
Nosotros nos despedimos. Ya saben que mañana viernes la pelota aquí en Popular Televisión a partir de las 9 menos cuarto con su compañero Chema Jodra. Pasen un buen fin de semana. Adiós.